Bona tarda, bones tardes. Honorables consellers, il·lustres senadors i diputats, autoritats, senyores i senyores. Agradezco la amable invitación del delegado de la Generalitat de Catalunya en Madrid, el señor Ferran Mascarell, de intervenir en este acto para conmemorar la Diada Catalana del 11 de septiembre desde una perspectiva histórica, pero también actual. A ninguno de ustedes se les debe escapar que estamos viviendo un momento histórico bastante excepcional, como pocos ha habido en los últimos tres siglos. Quizá por ello, la mirada del historiador puede ayudar a entender qué es lo que ha pasado y dónde nos encontramos. Sin duda, un momento político tan enrevesado como el presente precisa recurrir a las experiencias del pasado, sobre todo para contemplar, con no poca perplejidad, no solo la larga duración del mal llamado problema catalán, sino también la repetición de situaciones similares y la inutilidad de muchas de las componendas con las que se ha pretendido solucionar esta cuestión a lo largo de un siglo y medio. Hace casi 60 años, el historiador Jaume Vicens Vives, en su libro Industrials y Politics, sostenía que durante el siglo XIX dos generaciones de catalanes se agotaron esforzándose por hacer de España una cosa diferente, es decir, por modificar el modelo político y económico y por hacer comprensible la peculiar situación que ellos se encontraban. En efecto, pese a que los catalanes estaban construyendo la fábrica de España, apenas tenían influencia en la vida política española. Pretendían sentirse realmente cómodos dentro del nuevo régimen liberal, ser partícipes de su construcción y su gestión. Querían que sus ideas y sus propuestas fueran objeto de consideración y fueran incorporadas al proyecto común. Pero al final del siglo XIX, la sensación de haber fracasado en ese empeño estaba muy extendida. Un prestigioso jurista y político catalán, Manuel Duran i Bas, que fue diputado del Partido Conservador de Cánovas de Castillo, senador e incluso ministro, uno de los escasos ministros catalanes del siglo XIX, resumió el sentimiento que existía entre las élites políticas y económicas catalanas de la Restauración en una carta a su colega Francisco Sivela con estas palabras: va penetrando en todas las clases sociales la doble idea de que en Madrid se desdeña en general todo lo que no son intereses de la corte y que sobre todo se tiene mala voluntad a Cataluña. Y esta doble idea va uniendo a todas las clases sociales y hasta aproximando a los partidos. Lo cierto es que Madrid y Cataluña no se entienden. Esta carta es del 25 de abril de 1881, nada menos que de hace 135 años. Y observen ustedes que Duran i Bas, un hombre de la política oficial española, no habla de un desencuentro entre España y Cataluña, sino entre Madrid, entre los intereses de la corte y buena parte de los catalanes. ¿Qué podemos decir hoy, tras otro siglo, el XX, y una década y media del siglo XXI, durante los cuales cuatro generaciones más de catalanes han intentado lo mismo, influir y sentirse cómodos en España? Creo que convendrán conmigo que a la vista de la situación política actual, parece claro que los resultados no han sido demasiado satisfactorios. Sin duda es pertinente hoy preguntarse si ha fracasado o no la idea de una España plural. Los historiadores hace años que reflexionamos sobre ello, con visiones no siempre coincidentes, ciertamente, pero con argumentaciones que pretenden ser rigurosas y ponderadas. Pero dejemos el siglo XIX, incluso el XX, y acerquémonos más al presente. Hace tan solo 12 años, en febrero del 2004,
haciendo un balance de lo que había significado el segundo gobierno de José María Aznar, el político socialista Gregorio Peces Barba escribió un interesante y provocador artículo titulado Las dos Españas. En él se lamentaba de que la política impuesta por el gobierno del Partido Popular estaba haciendo fracasar la idea de España como nación de naciones. Para este padre de la Constitución, del propio texto de la Carta Magna podía desprenderse perfectamente la idea de una España que aceptaba con realismo la pluralidad de sentimientos identitarios. La Constitución, escribía Peces Barba, acoge en su seno a naciones culturales y a regiones para formar el Estado de las autonomías. Sin embargo, en opinión de este jurista socialista, la política desarrollada por el gobierno Aznar había desvirtuado el espíritu fundacional de la Constitución con la imposición de la vieja idea de la España única, y ello anunciaba la ruptura del consenso constitucional. Según él, la política gubernamental pretendía imponer una idea de España excluyente de cualquier proyecto plural y diferente, y con ello se regresaba al histórico enfrentamiento de las dos Españas. Peces Barba señalaba además que con crispación, enfrentamiento, incomunicación, desde una arrogancia y un complejo de superioridad intelectualmente injustificado, se estaba imponiendo un integrismo español excluyente que rechazaba la existencia de otras naciones en su interior. Hay en ese artículo algunas frases que no sé si hoy los actuales dirigentes socialistas se atreverían a asumir. Por ejemplo, la que sostiene que la idea de España como patria única es preconstitucional y anticonstitucional. Para este político socialista, la ruptura del consenso constitucional alimentaba los discursos más radicales de los nacionalismos catalán y vasco y ponía en grave peligro la convivencia política. De esto hace 12 años. Y desde entonces han pasado muchas cosas que muestran que el diagnóstico del político socialista era bastante certero. Y a ese mismo año de 2004, el historiador Javier Tusell, haciendo un balance del gobierno popular, sentenció: la historia será muy severa con Aznar. ¿Qué podemos decir hoy los historiadores tras 5 años del gobierno de Mariano Rajoy? Pues que ha proseguido el camino iniciado por su correligionario y que ha llevado la cuestión catalana a un callejón que no parece tener una fácil salida. No demasiada gente recuerda que el último intento realmente serio surgido desde Cataluña para profundizar en el proyecto de una España realmente plural y para acabar con la vieja idea de España nación única fue protagonizado por Pascual Maragall con el nuevo Estatuto de Autonomía del año 2006. En efecto, el presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, impulsó aquello que Jordi Pujol durante sus 23 años de presidencia no se había atrevido a realizar: un nuevo estatuto que corrigiera las insuficiencias del elaborado en 1979. Pero el proyecto de Maragall era mucho más, era enormemente ambicioso, ya que pretendía, haciendo una lectura generosa de la propia Constitución, desarrollar al máximo la idea de ir hacia una Cataluña más libre dentro de una España plural. El propio Maragall lo expresó claramente en el discurso pronunciado el día que el Parlament de Cataluña aprobó ese estatuto. Les traduzco del catalán. Ahora, con el estatuto en la mano, ahora vamos a cambiar España. No vamos a inventar una nueva Cataluña, que es más vieja que España, sino que vamos a intentar inventar una nueva España. Este era un elemento sustancial de la propuesta maragaliana.
Desde Cataluña se intentaba ir hacia una España realmente plural, que reconociese las diferencias identitarias y en las que los catalanes se pudieran sentir a gusto. La propuesta pretendía ser una nueva forma de encaje de Cataluña dentro del Estado español y era un primer paso al reconocimiento pleno de la pluralidad de naciones existente en su interior, al tiempo que implicaba, con respecto al autogobierno catalán, la desaparición de toda discriminación, tanto en términos políticos y culturales como en fiscales y hasta en los simbólicos. Pero a Maragall le dejaron casi solo en este empeño. No le apoyó, como debería haberlo hecho, el gobierno de Rodríguez Zapatero, y menos aún el propio PSOE. El Partido Popular hizo uso de toda su artillería esencialista para atacar el proyecto. Recogió firmas en las calles contra el Estatuto. Convirtió el anticatalanismo en un elemento sustancial de su ideario y no cejó hasta denunciar ante el Tribunal Constitucional una ley que había sido aprobada por el Congreso y el Senado y refrendada por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. El 26 de noviembre del año 2009 se produjo un hecho insólito que ha pasado bastante desapercibido, pero que es, en mi opinión, extremadamente relevante. Por primera y única vez en la historia, los 12 diarios que se editaban entonces en Cataluña publicaron un editorial conjunto titulado La dignidad de Cataluña. En ese texto se hacía una clara advertencia. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut puede ser decisoria de la actitud que adopten muchos catalanes. Si se recortaba y se desnaturalizaba el texto aprobado por los ciudadanos de Cataluña y por las propias Cortes españolas, se crearía una situación extremadamente grave que podría significar el inicio de un conflicto político que no sería fácil contener. Lo que ha pasado estos últimos 6 años no ha sido más que la confirmación de la incapacidad política e intelectual de muchos dirigentes españoles para abordar con valentía y realismo la cuestión catalana. Y esta situación ha derivado en un práctico agotamiento del Pacto Constitucional de 1978. Toda constitución es al mismo tiempo un texto jurídico y un pacto político. Ambos factores deben estar equilibrados y contrapesarse, sin imponerse el uno al otro. Y mucho más en el caso de la Constitución Española de 1978, que fue elaborada bajo unos notables condicionamientos fruto de la peculiar relación de fuerzas políticas de aquel momento. Por lo que concernía a Cataluña, el pacto político que estaba implícito en la Constitución se basaba en un claro compromiso y una doble renuncia. El compromiso implicaba que la nueva democracia española reconocería la realidad nacional catalana como sujeto histórico. Recuerden ustedes que el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña es incluso anterior a la aprobación de la Constitución. Y las renuncias implícitas que se derivaban del pacto constitucional eran, por la parte catalana, la no exigencia del derecho de autodeterminación que pudiera llevar a una posible independencia. Y por la parte española, la renuncia a no regresar a políticas uniformistas, centralizadoras y al nacionalismo español más excluyente. Pues bien, hoy buena parte de la opinión catalana considera que este pacto implícito de 1978 se ha roto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la política desarrollada por los sucesivos gobiernos españoles. Son muchos los que opinan que el principal problema que hoy tiene Cataluña no es no tener un Estado propio, sino tener un Estado en contra. Un régimen político que no respeta a su país, que no reconoce su identidad nacional, que no le permite decidir en ámbito socioeconómico, político, fiscal, cultural y simbólico.
un régimen político cuyos gobernantes no muestran ningún interés por modificar esta actitud. La propia experiencia histórica nos muestra que todos los intentos de cambiar España, surgidos desde Cataluña, han fracasado. Hace casi un siglo, el 12 de diciembre de 1918, un destacado político catalán, reflexionando sobre las dificultades que afrontaban en las Cortes Españolas el primer proyecto de estatuto, trasladó al conjunto de los diputados esta consideración. Hemos citado el ejemplo de lo que pasa en el mundo no por capricho, sino porque sabíamos que si únicamente nos contraíamos a lo ocurrido en España, si nos limitábamos a la historia de España, debíamos llegar a la triste conclusión de que un pleito de libertad colectiva no tenía solución jurídica como nunca lo ha tenido, por desgracia, en España. Teníamos fe nosotros que ese triste sino de la historia de España no sería eterno y buscábamos el ejemplo de lo que pasa en el mundo. Ese político, Francesc Cambó, pretendía que los parlamentarios españoles, ante el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Europa al final de la Primera Guerra Mundial, comprendiesen mejor la naturaleza y la legitimidad de las aspiraciones catalanas. No lo logró. Sostener constantemente que el ordenamiento legal no permite dar solución a un grave problema político es una insensatez. La política es precisamente el arte de resolver los problemas y no de intentar minimizar su existencia simplemente ocultándolos. Cambó aludía hace 98 años a un pleito entre la libertad colectiva catalana y el marco jurídico español, que temía que fuese eterno. No estaba demasiado equivocado. Hoy, uno de los núcleos del contencioso político está efectivamente el enfrentamiento entre legalidad y legitimidad, porque la experiencia histórica hispánica está demasiado llena de soluciones inútiles, de pactos que al final no lo fueron, por no querer abordar con valentía esta contradicción. Quizás una parte de la opinión pública española no es consciente de que el proceso soberanista catalán no tiene marcha atrás y que es, con mucho, la más firme y masiva movilización democrática de la historia contemporánea catalana. Ya es imposible el retorno a la situación anterior del 2010. La realidad es que hoy buena parte de los ciudadanos de Cataluña se sienten incómodos dentro del actual sistema político y consideran que tienen derecho a decidir democráticamente su futuro, como los escoceses, ni más ni menos. Permítanme acabar mi intervención con una breve cita de un prestigioso intelectual madrileño, José Ortega y Gasset, publicada en el diario El Sol el 13 de junio de 1923. Ante la radicalización del movimiento catalanista, por haberse visto frustrados los proyectos autonomistas de la Liga, Ortega lanzaba la siguiente advertencia. Nos tememos que a los que pretendían que Cataluña fuese el Piamonte de España, ahora van a sucederles lo que prefieren que sea una Irlanda. Pienso que la de Ortega puede acabar siendo una advertencia profética. Muchos intelectuales, políticos y periodistas de Madrid, aquellos que influyen en los medios de comunicación, apenas se han planteado seriamente el costo y el riesgo político que ha significado haber dificultado que los catalanes pudieran actuar en España como los piamonteses en Italia. El no permitirles que se sintieran cómodos, codirectores y reconocidos. Algunos políticos catalanes, tanto de derechas como de izquierdas, desde Francesc Cambó a Pasqual Maragall, lo pretendieron con diferentes propuestas
que siempre fueron rechazadas o desnaturalizadas. Por ello, la conclusión a la que muchos catalanes están llegando hoy es que la vieja España es irreformable y que no les han dejado otra opción que seguir el mismo camino que los irlandeses, como se temía José Ortega y Gasset. Muchas gracias por su atención.